Dice la antífona de la comunión de hoy: mi felicidad consiste, mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y en poner solo en Él mis esperanzas. ¿Mis qué? Mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y en poner solo en mí, en solo en Él mis esperanzas. Esa es la felicidad, felicidad. El Salmo 128. Salmo 128 dice: en la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa. Tus hijos, oiga atención, tus hijos alrededor de tu mesa. Será como retoño de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Y habíamos dicho en Eclesiástico 1:12 que da larga vida. Mira esta preciosura. El versículo 6 dice, con signos de admiración, que llegues a ver a tus nietos. ¿Que llegue a ver a quién? A tus nietos. Que haya paz en Israel. Que llegues a ver a tus nietos, que haya paz en Israel. Entonces, ¿cómo le parece? Que llegues a ver a tus nietos, que haya paz en Israel. Entonces, ¿cómo le parece a usted eso? ¿Ah? Sí, que es un regalo poder ver y ver a los nietos. A los nietos. Dice: que el Señor te bendiga desde el monte Sión, que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida, que llegues a ver a tus nietos, que haya paz en Israel, que llegue a ver a tus nietos. De verdad que bendición, ¿verdad? Cuando uno sabe lo que es el regalo y no es nada. Lo peor del caso es que uno con los nietos, lo que no le permitió a los hijos, a los nietos, bueno, pues de verdad que es una experiencia muy hermosa lo de los nietos. Nosotros tenemos dos y... cuatro nietos es la cosa. No. Los dos hijos, cuatro nietos. Cuatro nietos. Bueno, cuatro nietos. Entonces, qué alegría, de verdad, cuando en cada uno de los momentos, cada uno pues tiene su manera de ser, su manera de actuar, su manera de comportarse, pero en cuántas cosas uno les pasa por alto a ellos, porque se... Dígame, el día que llegamos nosotros y encontramos una tienda de campaña en toda la sala, una tienda de campaña. Vestidos traje de baño. ¿Qué más tenían? Porque estaban en la playa. Y todas las cosas alrededor, todo eso extendido ahí. Quizás a los hijos, quién sabe qué hubiera pasado. No se lo hubiésemos permitido, pero como eran los nietos, qué lindo. Nos pusimos a ver cómo era que jugaban y no sé qué. Mire, abuela, que no, yo sé que estoy en la playa y no sé qué y cosa. Y el otro decía una cosa y el otro. Dios mío, Señor. Cuatro nietos haciendo desastre en una sala bien organizada que estaba toda desordenada y toda vuelta fea, no hombre. ¿Pero quién lo estaba haciendo? Los nietos. Que llegues a ver a tus nietos, que haya en Israel paz, que haya en Israel paz. Esa manifestación sobrenatural que han recibido los que creen en el Señor, los que, imagínense, los que resuelven dejar su soltería para tener, vamos a decir, la consagración a Dios. Una monja, un sacerdote, un ¿cómo se llama? Un religioso. Un alguien de vida consagrada. De vida consagrada al Señor. Dios mío, Señor, cuando toman una decisión, uno no entiende cómo es que, imagínese, por ejemplo, como las experiencias que hemos oído nosotros, el padre, ¿cómo se llamaba el sacerdote Carmelo? Pepe Castañeda. Pepe Castañeda. Ajá, que querían, sus padres querían que tuviera un médico. Y entonces, bueno, cuando se graduó, le dijo: aquí tiene el título, papá y mamá, y ahora yo me voy para... El Carmelo. Para el Señor. Sí, porque ese llamado que tenía del Señor, y claro, para eso familia fue muy fuerte, de verdad, porque no se esperaban eso. Pero el Señor les bendijo con otros médicos en la familia. Y fíjate tú, también otro caso que nosotros descubrimos en Caracas fue esa experiencia que estábamos en una... nos estaba hablando precisamente un sacerdote, cómo era que le había... ¿Cómo había hecho él? Tenía una novia muy linda, pero resulta que
que tenía, que le estaba pidiendo al Señor cómo hacer para decirle a la novia, chao, porque chao. Sintió un llamado, porque el llamado del Señor es un llamado más fuerte que la muerte, dicen los que han tenido ese llamado del Señor. Y entonces, escúcheme en esto, entonces resulta que el Señor, Espíritu Santo, ilumíname, cómo voy a decirle a la novia, cómo le voy a decir que voy a entrar, que tengo otro amor, que tengo otro amor. Y no sé qué, y no sé qué más, y no sé qué más. Y bueno, pidiéndole al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo paseó por una calle de La Guaira, porque el sacerdote era de La Guaira. Y entonces lo paseó por ahí. Y entonces cuando de pronto ve un mensajote así en una floristería: ¡dígalo con flores! Entonces se lo dijo entonces, con flores. Le mandó un ramo de flores para decirle chao, pescado. Pescado. Yo tengo un llamado al sacerdocio, a Dios y no sé qué cosa. Bueno, pues muchas flores y muy elegante el mensaje, porque tenía otro amor. Porque es más grande. Mire lo que dice la antífona de hoy. Mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y en poner solo en Él mis esperanzas. Mire, Isidra lo está leyendo, mira. Léalo usted para que vea que... es que es tan bello. Dice, mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y en poner solo en Él mis esperanzas. Y en poner en Él mis esperanzas. Este es del Salmo 72:23. Es otro versículo. Antifa. Mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y en poner solo en Él mi esperanza. ¿Y qué dice el Salmo de hoy? Feliz el hombre que no se guía por mundanos cristianos, que no anda en malos pasos. ¿Qué? Cristiano. No se guía por mundanos criterios. Ay, perdón, mire, aprenda a leer, Ali. Mundanos cristianos, bueno, sí, hay mundanos cristianos, hay que, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, oiga, ¿cantamos? No, vamos a poner un tema musical. Mejor un tema musical. Te canta muy feo.